En la zona conurbada Veracruz Boca del Río se han tenido pocas quejas contra tiendas en lo que va de este buen fin, y las que se han registrado se pudieron conciliar de forma inmediata. Esto lo confirmó Bruno Fajardo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en la región. Explicó que las quejas van enfocadas en que no se respetaron ofertas anunciadas y por condicionar una venta, y solo se han tenido seis. Mira, tenemos este Sams con una queja, Coppel con una, Electra 2 y Qualitycom una queja. Son las empresas que hemos este, hasta ahorita se han, queja, se han quejado a los consumidores y hemos llegado a un acuerdo con esas empresas y se les ha dado solución. Señaló que algo atípico han sido las asesorías que se han solicitado a la Profeco. Han llegado a las 64, señal de que los ciudadanos están más conscientes de sus derechos como consumidores. Es algo atípico que se viene generando a nivel nacional. Estamos empoderando al consumidor, en el cual lo estamos dando... Este, dándole a conocer sus propios derechos del consumidor. Eh, ya las herramientas tecnológicas las utilizan más. Eh, por ese sentido sí vemos que hemos avanzado y la misma gente se está dando cuenta. Bruno Fajardo explicó que hasta que termine el Buen Fin el próximo 20 de noviembre podrán hacer una comparativa en cuanto a las quejas del año pasado y las de este 2020. Garantizó que seguirán manteniendo las labores de vigilancia y exhortó a las personas a acudir a la Profeco para atender cualquier duda. Nuevamente lo, lo menciono a la página de profeco.gov.mx. Pueden este, consultar la página también de El Buen Fin, quienes tienen los precios y y que estén empoderados, que tengan el pleno conocimiento. Abraham Nazar, RTV, más noticias.